Hola, ¿qué tal? Saludos. Hoy estamos entre dos comarcas, la comarca del Condado y la comarca de Las Villas. No tengo muy claro exactamente a dónde arrima más este ayuntamiento o este municipio, el de Sorihuela de Guadalimar, que desde mañana celebra sus fiestas patronales en honor a Santa Águeda. Estamos con una buena representación de lo que es este municipio para hablar en los próximos minutos de sus fiestas. La primera de ellas, Ana Belén Rescalvo, alcaldesa. Hola, muy buenos días a todos y a todas. ¿Dónde estamos? ¿En el Condado o en Las Villas? Podemos decir que Sorihuela es un municipio privilegiado dentro de la provincia de Jaén, porque creo que somos el único que estamos en dos comarcas. Que se puede permitir arrimarse a unos y a otros, depende de dónde haya más, ¿no? Exactamente. Nadie te echa ni nadie te desprecia. En las dos comarcas somos muy bien recibidos y muy queridos, la verdad que sí que lo podemos decir. Nuestro pueblo, nuestro núcleo de población, geográficamente está situado en la comarca del Condado, pero luego tenemos nuestro trocito de riqueza dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Sorihuela, junto con Villanueva, Villacarrillo e Innatoral, somos las cuatro villas y por lo tanto tenemos esa suerte de tener ese enclave dentro del Parque Natural. Además, históricamente también habéis tenido muchos lazos de unión, ¿no?, con la comarca de Las Villas. Yo que vivo en la comarca siempre lo he considerado de Las Villas. Y es verdad, en Sorihuela podemos decir que se considera más de Las Villas. Además, que del de hecho, Condado. Históricamente nuestra historia está ligada a las cuatro villas. Exactamente. ¿Cierto? De hecho, digo, quiero destacar eso, cuando se puso en marcha ese proyecto de Condado Jaén Territorio Museo, el Museo de Sorihuela está dedicado a la historia de la comarca de Las Villas. Exactamente, nosotros tenemos el Torreón Árabe, es un centro de interpretación de la historia de las cuatro villas. Si nos identificamos más como cuatro villas desde el punto de vista histórico. Bueno, pues mañana sábado y hasta el 24, fiestas de Santa Águeda que llevábamos ya desde el 2019 sin poder celebrarlas. Qué ganas había de fiestas, ¿no? Son una fiesta muy esperada, muy deseada. Se han programado con muchísima ilusión y con muchísimo mimo, porque consideramos que vienen a darnos ya un soplo de aire fresco. Llevamos dos años muy duros y podemos decir pues que ya estamos en la normalidad, y la recibimos, pues como he dicho anteriormente, con muchísima ilusión, con muchísima alegría y con muchas ganas de fiesta. Es verdad. ¿Tú qué has echado más de estas fiestas? Aparte del calentamiento de cabeza que lleva a hacer una fiesta, porque tenéis de todo, pero ¿qué es lo que más has echado en falta este tiempo? Estos dos años, sí. La convivencia, el poder estar con las personas, el relacionarte. Eso es lo que me ha echado de menos estos dos años. Ajá. El aislamiento que hemos tenido y bueno, y el miedo con el que hemos estado viviendo durante estos dos años. Pero al final estás en un pueblo que no es pequeño, donde todos os conocéis y al final la cercanía siempre está ahí, ¿no? Bueno, pero el miedo ha estado con todo. ¿Sí? Y la verdad, cuando llegaban estas fiestas, cuando llegaba por ejemplo el 5 de febrero o Santa Quiteria o ahora las fiestas de agosto y ver que no se podía celebrar nada, la verdad es que era muy desolador y muy triste. Aquí a la que has tenido siempre, entre comillas, un poquito parada, es a la concejala de festejos. ¿Qué tal? María Ángeles Vilches. Parada. Dos años sin hacer fiestas. Qué bien, ¿no? La concejala de festejos. ¿Alguna ha hecho? No, hemos seguido trabajando durante estos años de pandemia, sí. ¿Qué has podido hacer? Se ha hecho algo, pero... Se ha hecho algo. Sí, alguna cosilla hemos hecho. Ha sido un mandato en el que hemos estado muy de sequía, ¿no? Porque habéis estado centrado en otras cosas diferentes. Sí. Hemos estado pues, más centrados, pues sí, que prácticamente en la pandemia. Sí, que en entregar EPI, en la limpieza del pueblo, lo típico que se ha hecho durante la pandemia. ¿Qué has podido hacer de fiesta en este tiempo? Pues el año pasado organizamos... Se puede contar, ¿no? Con los dedos. Sí, es que prácticamente en tres años solamente hemos preparado el 2019 y este año. ¿Y el año pasado sí hicimos algunas actividades culturales? Pero, por ejemplo, hicimos el concierto de la húngara, que fue sentado, con nuestra distancia de seguridad, y alguna actuación más. Hicimos, y mucho miedo. Sí, también. Como dicen, hablé, mucho miedo, mucho respeto a ver lo que podía pasar, ¿no? Sí, también. Yo creo que hay gente que sigue aún con el miedo. Y ya este año, cuando te pusiste en marcha a prepararte, sentaste con la alcaldesa y dijiste, vamos a hacer las fiestas. Ya total libertad para lo que sea. Sí. De hecho, habéis preparado una programación muy intensa. Vamos, lleváis un verano ya muy intenso en cuanto a actividades, y ya las fiestas son el remate, ¿no? Con incluso conciertos de celtas cortos, los encierros que no pueden faltar, las vaquillas, o sea, una fiesta de todo.
Sí, hemos vuelto a recuperar, por ejemplo, lo que ha comentado Ana Belén, el tema de la convivencia con las comidas populares, como son las migas que tenemos mañana día 20, ajá, y la paella que tenemos el día 24, que eso también es una convivencia entre todo el pueblo y pasa un ratillo muy bueno. Y luego pues también hemos incorporado cosillas nuevas. Por ejemplo, el domingo hicimos la cena de homenaje a nuestros mayores, uh-huh, que es una cosa que hemos hecho este año nueva, y la verdad es que nuestros mayores quedaron encantadísimos con la cena. Y también hemos tenido el Grand Prix y el Peque Prix, uh-huh, que también son dos novedades nuevas. Aparte también del torneo de 24 horas de fútbol, que también es una cosa nueva que hemos incorporado este año. Para ser el último año del mandato, ¿habéis echado el resto o no ha hecho falta hacer más presupuesto o hacer más cosas de la cuenta? La verdad es que este año hemos tirado un poco la casa por la ventana. ¿Sí? Sí. ¿Eso porque va bien la economía del ayuntamiento o porque ha dicho hay elecciones hay que hacerlo mejor que nunca? Por suerte tenemos una economía saneada, pero sí es cierto, como ha dicho María Ángeles, son nuestras únicas fiestas de esta legislatura. En 2019 nosotros llegamos en junio y hicimos las fiestas que ya tenía programada el equipo de gobierno anterior. 2020 no hubo fiestas, 2021 no hubo fiestas y este año tenemos fiestas. Entonces digamos que había que compensar un poco estos dos años que hemos estado sin estas celebraciones. Y como dice María Ángeles, pues Hemos reforzado la programación, hemos buscado que fuese una programación tanto de mañana, tarde y noche y donde pudieran participar todos los colectivos, donde no nos dejásemos a nadie. Fiestas en honor a la copatrona, Santa Águeda. Patrona. 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 Eso de copatrona, que es lo que yo he oído muchas veces, no es así. No, Santa Águeda es la patrona de Sorihuela. Santa Águeda. Además, ahora nos hablará Manuel Jesús, que él nos puede hablar muy bien. Y Santa Quitería es la copatrona. Ah, o sea que hay la patrona patrona y luego la otra copatrona. Que es la copatrona. Vale, no quitemos ningún protagonismo entonces. No, cada Santa una Águeda tiene su sitio. Exactamente. Pero Santa Águeda es la patrona de Sorihuela. Santa Águeda. Manuel Jesús López Felguera, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, fenomenal. ¿Sí? Sí. También deseando, como estaban contando aquí la alcaldesa y la concejala, deseando poder celebrar ya una fiesta en condiciones, sí, ya y poder celebrar bien a Santa Águeda, sí, la patrona. Bueno, Santa Águeda ya la celebramos en febrero, que afortunadamente. Pero es una fiesta más recogida, ¿no? Es en su fecha, en sí, su fecha, la pero fecha es más, de febrero, la fiesta algo más de febrero es más religiosa. Más doméstico. Sí, sí, sí. Es la conmemoración de su martirio. Y ahora, bueno, pues se celebra de alguna forma lo que es el patronazgo sobre el pueblo de Sorihuela. ¿Cómo está la cofradía? Bien, pues sí, en una cofradía pues con un gran número de hermanos. Santa Águeda es una santa con muchísima devoción. Por suerte o por desgracia es una devoción muy actual. Digo por desgracia porque con el tema del cáncer de mama y bueno, pues este tipo de enfermedades, hay mucha gente que ingresa en la cofradía sin ser de Sorihuela. Ajá. Por devoción, en acción de gracias y y bueno, pues una cofradía que goza de buena salud y que tiene un número de hermanos pues bastante elevado. Siempre lo ha tenido, ¿eh? Sí, sí. ¿No habéis notado, por ejemplo, que, bueno, pasa en muchos sitios, muchos pueblos ha pasado, ¿no? El que la gente con esto de la pandemia como que se ha quedado fuera de la actividad religiosa, se ha salido de las cofradías, sí, no participa ser, como antes? Puede ser que a nivel parroquia se haya notado. En la parroquia sí. Pero lo que es la hermandad, no. No. Nada, porque, ¿no? No. Santa Águeda en Sorihuela siempre es Santa Águeda. ¿Cuál es la parte religiosa de las fiestas de ahora en Sorihuela? ¿Qué hacéis vosotros? Bueno, las fiestas están dedicadas a Santa Águeda desde que hay memoria. Ya, por ejemplo, en 1926 ya se celebraba el 24 de agosto en honor a Santa Águeda. Ajá. Es quizá la primera fecha que tengamos. Y bueno, actualmente lo que se celebra es, empiezan las fiestas el día 21... con la ofrenda floral a las 12:30 de la mañana. Salimos desde la plaza del ayuntamiento, porque aquí se encuentra el ayuntamiento, claro, y la casa de la hermandad. La hermandad junto con la corporación municipal nos dirigimos a la parroquia a ofrecerle nuestras flores. Por la tarde empezamos el triduo, que se celebrará el día 21, 22 y 23 a las 7 de la tarde, y luego el 24 el día grande. Ajá. A las 8 de la tarde tenemos la función principal y después la procesión. ¿Para ti qué es lo mejor de toda esta celebración de Santa Águeda? Para mí, bueno, si yo tuviera que quedarme con momentos, tanto del 5 de febrero como del 24 de agosto,
me quedaría con ese momento en el que recibo a la gente, bueno, recibimos a la gente, las personas que estamos en la parroquia y en la hermandad, y que vienen a ver a Santa Águeda, a darle gracias, a acercarse a ella, a contarle sus problemas, a cualquier cosa. Para mí ese es el momento que no cambió por nada. Ajá. Y luego, bueno, el momento de la salida a la calle es espectacular. Ya anocheciendo, la gente, la ovación, las campanas, los fuegos artificiales. Probablemente ese sea el más espectacular. Pero el otro es el más íntimo y que yo desde luego no cambio por nada. Ajá. Que no todo el mundo tiene la suerte de vivirlo, porque no todo el mundo, claro, está dentro de la hermandad. Ajá. Tú, por ejemplo, ni siquiera vives aquí en Sorihuela. No, yo vivo en Madrid. Pero ¿cómo yo, es el contacto? ¿Cómo haces que se mantenga pero ese yo llevo vínculo? Sorihuela por bandera. Sí, ¿no? Yo tengo allí mi casa y yo aquella no es mi casa, mi casa está aquí. Yo pienso en la casa en la que vivo, pero yo soy de Sorihuela y mi casa está en Sorihuela. Y todo el que me conoce, conoce a Sorihuela y a Santa Águeda. Te encargas tú de, sí, de llevarlo lejos, ¿no? Siempre que vengo me voy cargado de estampas y las reparto a todo el mundo y bueno, pues... que para mí Santa Águeda es, pues, aparte de mi fe y mi devoción, pues, como para la mayoría de los sorigüeleños, lo que más me identifica. Vamos, te llevará la estampa y te llevará la botella de aceite, te llevará también, los también, dulces el tape, de aquí, ¿no? El hay que darla todo, ¿no? Que también se producen aquí buenos dulces, embutidos, sí, claro, no hay más que verme. Un buen anfitrión del pueblo, Ana Belén, ¿no? Sí, bueno, pero es que lo que ha dicho es la realidad. Manuel Jesús desde siempre ha estado ahí al lado de Santa Águeda, ¿no? Y digamos pues que es el que mantiene viva la hermandad, aunque él esté físicamente en Madrid, pero yo creo que mentalmente y espiritualmente está siempre aquí. Yo prácticamente no puedo encontrar su espíritu por aquí, por cualquier calle, ¿no? Dando prácticamente vuelta. Todas las semanas dedico un ratito a Santa Águeda. De hecho, en Madrid celebramos a Santa Águeda, llevamos los años de la pandemia, no lo hemos podido hacer, pero llevamos varios años que celebramos a Santa Águeda en la iglesia de San Ginés. Ajá. Y eso centro. Será por ti, seguramente. Sí, yo fui el que lo pensé y bueno, hemos llegado, bueno, digo hemos porque ya es más gente la que me ayuda, hemos llegado a reunir, así contando por encima, 500 sorigüeleños. ¿Ah, sí? Sí. ¿De gente que vive en Madrid? De gente que vive en Madrid. ¿Que se acerca allí a la fiesta? Sí, hay muchísima gente. ¿Y eso en qué época lo hacéis? En febrero. ¿En febrero? Santa Águeda el 5 se suele hacer, pues el fin de semana siguiente, no, para darle a la gente un descanso al siguiente. Y el año que viene, si Dios para quiere, para quien quiera venir aquí, pueda venir. No, claro, no solapáis, ¿no? No, no, no. A ver si le vas a hacer la competencia Para nada. A la fiesta de aquí del pueblo. Para nada. No, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues un buen anfitrión, pero tenemos otro que además va a poner muy en el mapa a Sorihuela. En una película que va a rodar pronto, Jorge Alonso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Tú no eres de Sorihuela, pero como si lo fueras. Sí, soy de Sorihuela, aunque no lo parezca, por decirlo así. Sí, o sea, soy nieto de gente del pueblo, me he criado aquí, casi todas mis vivencias más representativas de mi vida las he pasado aquí, mis mejores amigos están aquí, solo me falta pasar tiempo aquí, pero me considero del pueblo. Tú eras del típico de cuando de crío se dice, este es el de Madrid, ¿no? Cuando vienen los de Madrid, vienen los de Sevilla, vienen los de Valencia, tú eras el apartado de los de Madrid, ¿no? Yo era el de menos de Madrid, yo era el de más de aquí, pero de Madrid, de todos ellos. Que todos los veranos estaba aquí, peloteando por la plaza, por todos sitios. En las fiestas, en los puentes, en la Semana Santa, siempre aquí. ¿Cómo era esa llegada al pueblo? Cuando venías por la carretera, supongo que con tus padres, ¿no? ¿Cómo lo vivías? Se me hacía bastante larga porque tenía ansiedad de llegar aquí. Aquí, para mí, mi identidad como Jorge, solamente Jorge, es siempre aquí. Yo no soy nada más que aquí. Me tratan como lo que soy. En Madrid, por eso otro tipo de sociedad o de relaciones, pues tienes diferentes caras. Pero aquí soy Jorge. Ajá. Y a mí eso, en el fondo, me encanta porque siento lo que soy, mi esencia y no tengo que contar nada. Todo el mundo sabe, me conoce desde que tengo dos años. Entonces eso a mí me relaja, aquí es como mi vía de escape. Entonces la llegada aquí era emocionante. De hecho, bajaba del coche, yo creo que no entraba ni en casa. Ya sí, me iba a buscar directamente a la calle, ¿no? Tu madre te veía ya con las rodillas llenas de arañazos, pero por ahí arrastrando, ¿no?
Bueno, de hecho, esa filialidad con Sorihuela, ese contacto que tenía siempre con los vecinos de aquí, pues ha hecho que mucha gente ni siquiera supiera a qué te dedicas. Tú eres productor de cine, ¿no? Sí. Mayoritariamente. De cine, de televisión, te dedicas al mundo de audiovisual, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que es eso, lo que comentábamos antes. Yo aquí no era eso. Yo aquí era Jorge. Fui Jorge Alonso, el productor de televisión. Por eso quizás mucha gente no me ubicaba o les sonaba cosas, pero ahora creo que lo voy a hacer un poco durante un tiempo. Un vecino de un pueblo, vecino de pueblo. Vecino de pueblo. Exacto. Y además, tengo la verdad que te dice, ¿tú de dónde eres? Yo soy de un pueblo, con tal mucho cual, orgullo. Tal cual. Yo tengo pueblo. Yo tengo un pueblo y eso me encanta y sé que da envidia en otros, sobre todo en Madrid. No porque lo tenga, sino porque, como lo digo, ¿no? Que es con orgullo y con sentimiento de ser de ese pueblo. Claro, porque hay gente en Madrid, como no sea que estés en tu círculo, tú vas por allá andando, o sales a la puerta y allí no te conoce nadie, allí pasa desapercibido, que muchas veces viene bien, pero otras te da soledad, ¿no? Aquí en el pueblo nunca estás solo. No, aquí se vive en comunidad, ahí se vive tú solo, contigo mismo y tu pareja y cuatro amigos, pero aquí no, aquí vives con todo el mundo. Aquí sabes que, pues yo tengo ahora un crío de 4 años y yo sé que si se me escapa me lo van a traer uno, la otra o el bebé, ¿sabes? Entonces, esa vivencia en comunidad, pues, ostras, es muy, muy importante y yo la encuentro aquí, pues, por suerte. Y allí en Madrid, muy poca gente. Hemos dicho, vas a poner a Sorihuela más en el mapa de lo que está, porque Sorihuela ya es conocida, está en el mapa, pero lo vas a poner más aún y en la gran pantalla, en el cine, porque vas a rodar una película, que va a ser tu primera película. Has hecho muchas series, bastantes, algunas muy conocidas, como por ejemplo la de Isabel, se llamaba, ¿no? Isabel, La Pesadilla de Frágiles, bastantes series. Para muchas televisiones, exacto, supongo. Eso es. O sea, te has hinchado a hacer series de todas clases, que mucha gente ni sabrá que las has producido tú. Aquí en el pueblo tampoco. Tampoco. Pero ahora vas a hacer una película y has dicho, mi primera película va a ser en Sorihuela, con protagonistas de Sorihuela, unos cuantos nombres famosos, que a lo mejor no podemos deciros todavía, porque hay cosas que se tienen que mantener en secreto. Pero sí que has decidido hacer incluso un casting con gente de Sorihuela que aparezca en la película. Exactamente. Voy a hacer una película, la primera es una espirita que tenía Cacla Abada, El mundo del cine, y es una historia que también viví en persona y que pasó delante mía, relacionada con el pueblo y con mi familia. Y nada, al final, después de mucha lucha y con ayuda sobre todo del ayuntamiento y en especial de Ana, que nos ha apoyado mucho para buscar la financiación, después de 2 años podemos llevarla adelante. Ajá. La vamos a rodar en octubre y dentro de 2 fines de semana, si no recuerdo mal, el día sábado 3 y domingo 4, vamos a hacer un casting para que gente del pueblo también participe, porque es una película de tono muy realista, costumbrista, donde vamos a contar una historia de amor de dos personas de tercera edad, pero a la vez, como es la vida en un pueblo, esa comunidad. Entonces, para que eso se refleje de una manera auténtica, lo que vamos a hacer es intentar que gente del pueblo participe en ella, mezclándolos con actores de primer nivel. Así como exclusiva, te puedo decir que el protagonista va a ser Tito Valverde. Ajá. Y bueno, y esa mezcla, ¿no? Yo creo que va a quedar pues una película que el espectador lo que vea es realidad. Entonces, bueno, invitamos desde aquí a todo el mundo que quiera del pueblo y de pueblos de alrededor, que el sábado 3 y el domingo 4 de septiembre, ¿no?, se pasen y haremos un casting tanto para extras como, oye, de repente nos sorprende a alguien y le podemos dar algún papel más con frase o que tenga cierto tipo de acción dentro de la historia. Ajá. Bueno, en la comarca hay muchos grupos de teatro amateur. Quién sabe, a lo mejor hay algún actor ahí que estaba ahí de tapadillo subiéndose a los escenarios y luego puede ser que... Estaré encantado de conocerles, o sea que vamos a intentar que se entere todo el mundo de aquí de alrededores para que se vengan, se sumen y oye, por mí encantado. Qué bien. Ana, cuando te planteó el proyecto de la película, ¿qué se te vino a la cabeza? Lo primero que pensaste, ¿este está loco? No, o dijiste para adelante, ¿no? O lo que sea. La verdad, como él dice, esto lleva 2 años ahí trabajándose. Ajá. La gente lo que ha dado de decir la pandemia, ¿eh? La gente pensando en su casa, que no podía salir, qué hago, ¿no? Sí que es verdad que durante estos 2 años de pandemia no hemos dejado de trabajar proyectos que van a salir todos ahora. Cuando me planteó Jorge lo de la película, a mí me hizo muchísima ilusión. ¿Sí?
Sí, además un proyecto en el que tengo muchísima ilusión. Claro, tú ya conocías su trayectoria, ya sabías algo de él, ¿no? No sí, solo que era Jorge el de Madrid. Sí, nosotros nos conocemos de hace ya muchísimos años. Sabías a qué se dedicaba y dijiste, sí. Si me plantea esto, serio. Aquí no viene uno diciendo cualquier cosa. Yo la verdad es que tengo muchísima ilusión en este proyecto. Agradecerle, por supuesto, a Jorge que haya tenido el pueblo de su abuelo, tu pueblo y nuestro pueblo ahí presente como para hacer tu primera película. Estamos encantadísimos de trabajar en este proyecto y la verdad es muy ilusionante. Es que lo que le decía Jorge, es que la gente del pueblo ya está revolucionada. ¿Ah, sí? Es que ya es película, o sea, y película. Ya es el trending topic del pueblo, ¿no? Si tuviéramos una red social solo de Sorihuela, era trending topic la película. Nosotros todavía no le hemos dado publicidad. Sí, pero ya la gente... ¿Sabes? Pero la gente... Pero sí que pueblo, el boca a boca ya en se en los pueblos lo que tiene el pueblo, que todo el mundo se entra de todo antes de que sea oficial. Y la verdad, en un pueblo de 1.000 habitantes que te planteen este proyecto tan ambicioso, es para alegrarse. La segunda parte sería, ¿dónde metemos a tanta gente y encima famosa? Aquí en Sorihuela, porque aquí no hay grandes infraestructuras. Pero lo tenemos todo controlado. Está todo controlado. Está todo controlado. Bueno, en ese sentido y en otros muchos se está volcando de una manera que yo no me esperaba. O sea, yo los planes de producción, de alojamientos, o sea, un montón de elementos que una película no se ven, pero que están. Yo pensaba que tenía que iba a tener que buscarlos fuera, y al revés. O sea, de repente me sobra esa ayuda. O sea, se ha volcado todo el mundo. Y eso que, como ha dicho Ana, de momento nos ha comunicado a nivel. Y ya el boca a boca es un no parar. O sea, yo ya voy por la calle y todo el mundo me ofrece su ayuda de manera, o sea, sin ánimo de lucro, solamente porque la película salga bien. O sea, todo el mundo lo que quiere es que sea una experiencia para el pueblo y que quede bien. Entonces, sí, puede que no haya hoteles, que no haya empresas de catering, que no haya empresas de eventos, pero es que no va a hacer falta. O sea, la gente del pueblo lo que está haciendo es poner eso para la O sea, que los actores se van a alojar aquí en Sorihuela. Claro, claro. Van a convivir, porque prácticamente total, van a convivir con los vecinos. Total, 100%. En eso, los actores, sobre todo los que tienen ya un caché, tienen un nombre, ¿se suelen prestar a eso? ¿O hay mucha gente delicada? No, a mí me llevas a un hotel y me quitas de líos con nadie, pues, ¿no? Pues mira, hay, por lo general sí, porque justamente es algo que no viven. Entonces, esa experiencia de repente entrar en un pueblo de este tamaño, donde las relaciones al final son bastante cercanas, les apetece mucho, ¿no? Es, oye, ¿por qué no va a pasarme 5 o 6 semanas en un pueblo tranquilo, fuera del bullicio de la gran ciudad, donde puedo ir andando a todos sitios, donde me va a conocer a los 2 días todo el mundo? Ellos están encantados, o sea, están impacientes. De hecho, Tito, con Tito hablo asiduamente y tengo que mandarle fotos de cosas todo el rato. Jorge, mándame una foto. ¿Y el carnicero quién es? Y él, o sea, está deseando. O sea, está deseando. Además, es uno bastante afable. Y ¿qué casa me ha tocado a mí, no? ¿Dónde voy a dormir? No, está como loco. ¿Pero qué casa? Pero y está cerca del súper y está cerca del bar. Y está, o sea, ya está. Sí. Te pregunta uno por el hipermercado, ¿no? Es que, y tú bueno, le has dicho, no, es un pueblo. Aquí son tiendas de pueblo, tienes de todo, te atienden bien y vas a comer como nunca. Total, lo saben y está, y es lo mismo. O sea, yo creo que no es lo mismo entrar a un supermercado de una marca súper grande que venir aquí al frutero, al carnicero, donde puedes charlar mientras vas comprando. Ellos están deseando eso porque no lo tienen en Madrid. Entonces ellos lo que buscan aquí en este proyecto son dos cosas. Les ha encantado la historia y de repente vivir una experiencia que no viven normalmente. Ajá. Entonces están todos encantados y ¿el estreno será aquí en Sorihuela? ¿El estreno será aquí o...? El preestreno será aquí. Aquí haremos el primer preestreno. Una primera proyección para, supongo, la gente que sale en la película, ¿no? Para todo el pueblo y todos los pueblos que quieran venir. No tenemos fecha, por cálculos nos gustaría la primavera del año que viene. Y luego ya el estreno en cines, pues va a depender un montón de cosas, festivales, eso ya es otra fase del cine que no se sabe todavía, pero seguro el preestreno es aquí. O sea, la primera vez que se vea la película es aquí en el pueblo. ¿Le hemos dado ya protagonismo a Ana Belén, la alcaldesa? ¿Tiene ya papel? Tiene un papelito. ¿Lo podemos pero decir no ya? No solamente ella, tiene mucha gente. O sea, ¿sí? Es que o sea, ya hay papeles asignados. El 90% del elenco de la película va a ser gente del pueblo, gente real.
aunque sea poco, porque al final la historia trata sobre un hombre y una mujer, pero todo el mundo que le rodea, el objetivo es que sea gente del pueblo. Los amigos de la infancia te han dicho, ya a mí me da un papel, pero bueno. De todo, me han dicho de todo. ¿Sí? Que sí, que no, que cuánto me pagas, que yo tengo que bueno. O sea, que eso es lo primero, que cuánto me va a pagar. Claro, claro, es la confianza. Ya sabes. Que la gente pero la tiene caché muy alto. Claro, pero digo, esto será de broma, ¿no? Porque en estas cosas, ¿no? Sí. Cobran unos pocos, ¿no? De momento mi sensación es que todo el mundo está como muy valiente. Cuando pongamos la cámara de delante, veremos a ver lo que pasa. Porque y impone, claro. Y te tiene al lado a un actorazo, ¿no? Pues bueno. Yo le dejo que ellos... Claro, porque montar una película, nosotros venimos aquí, hacemos un programa con un par de cámaras para grabar lo que estamos hablando ahora y ya está, ¿no? Pero una película requiere de mucho material técnico y supongo que una plaza como esta la llenáis de gente y de cosas. Depende de lo que se vaya a grabar. Si es algo sencillo, no tampoco se monta un jaleo. Pero si, por ejemplo, de repente, por ejemplo, aquí vamos a recrear la verbena como se hacía antes, yo creo que ese día, por ejemplo, sí vamos a montar un poco de jaleo. Ajá. De todas maneras, con una película pequeña, el equipo es un equipo reducido, vamos a ser en torno a 40 personas, o sea, no es una super producción. Vamos a intentar no molestar mucho y que la gente lo viva como algo que no han visto nunca, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que va a haber una convivencia ahí bastante chula. Camino de la suerte, se llama la película. Camino de la suerte. Bueno, pues estaremos pendientes. Bueno. Luego, si acaso, venimos al cuando al queráis, casting, invitadísimos sí. A todo, al casting, al preestreno, al rodaje, a lo que queráis. Jorge, muchas gracias. A ti. Pues Ana Belén, vamos a hacer más famosa todavía Soriguela con todo esto. La verdad es que sí. Yo ya me imagino mi pueblo en las grandes pantallas. Qué ganas. Sí, es un proyecto, además, que va a quedar ahí para siempre. Que este no va a ser efímero. Es decir, y es que mi pueblo, y además, es que la historia que ha planteado Jorge es que es preciosa, ¿sabes? Él lo ve desde una perspectiva, yo lo veo desde otra, ¿no? Cada uno lo interpreta, y la historia es preciosa, y más que se desarrolle aquí en Soriguela, con gente de Soriguela, donde puedan participar, como era dicho, porque no solo con la gente de Soriguela, gente de la comarca. Ajá. Entonces, hombre, es un proyecto habrá muy bonito y ambicioso, sí. Seguro que aprendemos mucho. ¿Hablamos de fiestas? Hablemos de fiesta. Venga. Alberto Garrido, concejal de Juventud y Nuevas Tecnologías. Buenos días. Muy buenas. En un pueblo como Soriguela, Nuevas Tecnologías tiene que estar al pie del cañón. Sí, porque bueno. Eso hace que la gente se quede aquí. O sea, hay quien dice, es que en los pueblos no hay trabajo, no hay empleo. Pues hay mucha gente joven que ya trabaja desde los pueblos en grandes empresas sin moverse del pueblo. Sí, es importante. Esta pandemia, si algo nos ha demostrado, es pues que realmente todos podemos trabajar desde casa. Una de las cosas que yo veía importante era las nuevas tecnologías en Soriguela. Soriguela no tenía fibra óptica cuando yo llegué en 2019, ahora gozamos de fibra óptica de diferentes compañías, lo cual facilita que cualquier persona que quiera teletrabajar, ajá, de la misma manera lo pueda hacer aquí como lo puede hacer en Madrid. De esta manera incentivamos a que la gente joven no se vaya de nuestro pueblo. Y eso es importante. Pues que la población no disminuya. Y que no solo esté la gente joven para las fiestas, que también es importante. Exactamente, sí. Ahora notamos, ahora vemos por la calle muchísima gente joven, muchísimos estudiantes que... Bueno, yo he sido estudiante y esta fecha siempre era señalada porque era nuestro último día en el pueblo. Es pasar las fiestas, nos íbamos otra vez a nuestros lugares de estudio, Jaén, Granada... ¿Ah? La verdad que bien, que la gente y los jóvenes sobre todo les gustan el pueblo. Y el pueblo en verano. En verano tiene otro ambiente diferente al invierno. ¿Te han querido ya decirle a la gente joven quiénes son Celtas Cortos? Bueno, la verdad que Celtas Cortos... Que para Manuel Jesús el día bueno es el día 24, pero es que el día 24 también tenemos para cerrar un pedazo de concierto. Sí, tenemos un pedazo de concierto. Es verdad que Celtas Cortos no es muy conocido por la gente joven. Aparte de la canción del 20 de abril, muchos no conocen sus canciones. Pero te vas a partidos 30, 35... Sí, claro. Y triunfa. Claro. Yo lo que invito es a la gente joven que vaya, que escuche la buena música, porque la verdad que es un buen concierto y vamos a intentar que sea acogedor. ¿A quién se le ocurrió hacer este concierto? ¿De quién fue la idea? Este concierto... ¿Cómo surgió? Porque tú dices que solo conocía la de 20 de abril, pero es que tiene un chorro de canciones Celtas Cortos. Sí. Este concierto, nuestra alcaldesa puso mucho empeño, ¿ah, igual sí? Que yo puse mucho empeño el año pasado en que viniese la húngara.
Ajá. A ver quién gana, ¿no? Si los que entraron el año pasado es la húngara o este año Celtas Corto, ¿no, Ana Belén? Quedamos que el año pasado lo elegía él y este año lo elegía. Sí, fue así yo. El trato. Sí, el año pasado decía que le hacía muchísima ilusión que viniera la húngara, a María Ángeles y a mí no nos parecía tan bien. Hiciste así, bueno, ya está. Pero vale. Dijimos, bueno, sí luego bien, ¿no? Le dimos la enhorabuena porque fue, claro, a él le pasa con los celtas cortos, ¿no? Y a mí me pasaba con la húngara. Pero la verdad... Pero me da a mí que los celtas cortos llegan a más gente. Fue un acierto por su parte, lo de... Entonces, como estábamos ya en ese debate, dijimos, venga, este año lo eliges tú y el año que viene, pues nosotras. ¿Y el celtas cortos fue de un abanico de No, yo opciones, lo tenía muy claro. ¿O sabías tú que querías celtas cortos en Sorihuela? Me hacía muchísima ilusión que vinieran los celtas cortos a Sorihuela. ¿Era uno de tus grupos de referencia? Sí. ¿Sí? Sí, mi primer concierto con 13 años fue en Villacarrillo de los celtas cortos. Fui yo a ese, sí. Pero no te vi, no sabía que era, iba a ser la alcaldesa de Sorihuela. No, hace muchísimos años. Y la verdad, bueno, es lo que dice Alberto, Celtas Cortos entre la juventud no, pero a partir de los 35 sí que es verdad, pero que tiene muchos seguidores. Es un seguidores. Grupo que eso no le pasa a la húngara, que cuando la gente joven, la gente joven le gusta a la húngara, pero no al contrario, ¿no? Pero los Celtas Cortos sí que tienen un público y luego la juventud cuando conoce sus canciones sí que se arrima a Celtas Cortos. Bueno, ahí voy a discrepar un poco, porque ¿sí? La húngara, el concierto que hicimos fue para todos los públicos, disfrutó todo el pueblo, y yo lo que espero es que con Celtas pase lo mismo. Has dicho antes que competir, a ver quién gana, si ganaba la húngara o ganaba los Celtas, yo lo que quiero es que gane el pueblo, que el pueblo se vaya y guarde ilusionado que se fue el día de la húngara. Menos mal que lo ha inventado. Estaba pensando yo la destitución, Ana Belén. Digo, este, veas tú dónde no sale. Ha empezado ahí, ¿eh? Digo, ya destitución. No, ha salido bien. Ha salido bien para la cosa. Sí. Bueno, en la fiesta de Sorihuela tenemos buena música, la juventud no va a parar. ¿Qué habéis preparado para la gente joven para que sean días de los que vienen, la gente que viene, estos estudiantes que has dicho tú que están estos días por aquí, se lo pasen muy bien, pero además se animen a quedarse luego el resto del año? Bueno, como ha dicho la concejala de festejo, en la semana cultural que hemos tenido, hemos hecho diferentes eventos que los jóvenes han participado de manera voluntaria, como es el Grand Prix. El Grand Prix ha sido un éxito, han participado mucha gente joven, el público ha quedado encantado y yo espero que el año que viene se repita de igual manera. También la noche del 20 se empezó hace ya unos años. Y la verdad que es todo un éxito. Cuando soltamos los toros, cuando se encierran las reses, hacemos una fiesta con una temática. Ajá. La temática del día de mañana será una temática luminosa, de efectos LED, con globofesia, en fin, la verdad que bien. ¿Una discoteca? Sí, vamos a intentar básicamente pues atraer a todos los públicos. También, por otra parte, otra novedad que hemos incorporado es, como este año tenemos tanto un tributo al último de la fila como el concierto de Celtas que estábamos diciendo, seguidamente tenemos una noche con DJ. ¿Para qué? Pues bueno, vamos a intentar que todos los públicos se sientan reconocidos. A lo mejor, como decíamos, los Celtas pues no atrae a la gente joven, a niños de 18, 19 años, pero luego le ponemos un DJ, uno de los mejores DJs que hay ahora mismo en España, y ahí sí se van a sentir ellos a gusto. ¿Ya para los de 18, 19? Sí, bueno, 18, 19 habrá de 30 y habrá de 40, pero que realmente de esa manera abarcamos un rango de edad bastante grande. Ajá, o sea que al final va a ser una noche para todo el mundo. Sí, vamos a intentar que sea una fiesta en la que nadie se quede atrás, en la que todo el mundo pues disfrute, si no en una actividad, en otra, pero que todos lo pasemos bien y que todos volvamos a lo que antes era. Perfecto. Ana Belén, la gente joven empujando, ¿eh? La verdad es que yo estoy encantada de trabajar con gente joven. Yo soy la mayor del equipo de gobierno. Y fíjate, eres joven. Ya, por eso. Entonces, a mí me encanta porque es verdad, aportan muchísimas ideas. Y viene bien, y vienen muy bien sus aportaciones, sus ganas de trabajar, su ilusión. La verdad es que sí, yo estoy encantada con el equipo de gobierno que tenemos. Además, tenéis gente joven aportando. Por ejemplo, tenemos con nosotros a Tillo Sánchez. ¿Es Tillo tu nombre? No, mi nombre es Felipe. ¿Felipe? ¿Y por qué me habéis puesto Tillo?
No, porque me conoce todo el mundo por Tillo. Tillo, o sea, yo entro al pueblo y digo, ¿dónde está Tillo? Y todo el mundo sabe dónde está Tillo. Si preguntas por Tillo. Felipe, seguro que no. ¿Qué me van a decir? Ese será de otro pueblo, ese será de castellano, ese será de aquí. Tillo, eres de la Peña Taurina, Pasión Taurina de aquí de Sorihuela. Sí, sí. Lleváis, creo que son 4 años, ¿no? 3, 4 años. 2018, 5 con este. 5 con este. Quitando los 2 años de pandemia. Ahí habéis pasado 2 años de sequía. Una Peña Taurina que la formasteis para fomentar un poco la afición al mundo del toro, para colaborar con las fiestas de, sí, de Sorihuela, para aportar al ayuntamiento. Para aportar, sí. Ajá. Intentar crecer el pueblo. Y habéis crecido tanto que es que se os ha ido la mano comprando toros. Este año aportáis 3 a las fiestas. Claro, como estos 2 años hemos estado parados, pues este año tenía que ser. Empezasteis grande. En 2019, ¿no? ¿No hicisteis nada o sí? 2019 sí, compramos un toro. Compraste un toro. 2020, 2018, nada. 2018 compramos también 2 vacas. 2 vacas. 2019 un toro y 2020, 2021 nada. 2020 disteis la señal y se quedó el toro aparcado. 2021 lo mismo. Y el del 2022 lo habéis juntado con esos dos y soltáis 3 toros. Por los 3 años. ¿Se os ha ido la cabeza o es que sois muy ricos? Es la afición lo que tira. ¿Sí? ¿Cuántos sois en la peña? Pues este año llegamos a 100 personas. ¿100 personas? Sí. 100 jóvenes, la mayoría jóvenes. Sí, bueno, jóvenes, mayores. ¿Cuál es la actividad de la peña? ¿El objetivo es siempre comprar el toro o se hace siempre algo más? Siempre comprar el toro, luego también se hace una comida. Bueno, pero principalmente el toro. ¿Cómo surgió la idea de hacer esto? Pues 3 jóvenes que nos juntamos y se nos fue la cabeza y dijimos, vamos a montar la peña. Claro, porque lo normal es arrimarse al ayuntamiento. Yo sí quiero colaborar con la comisión de festa. Venga, vamos. No, vosotros dijiste, montamos una peña nosotros y compramos el toro que nos gusta a nosotros. Directamente, sí, sí. ¿Y cómo son los toros de este año? Bueno, yo creo que la foto lo describe. Descríbelo tú, para el que no vea las fotos. ¿Cómo son? Bueno, pues yo creo que son de los que más nos ha gustado y entonces se acercan al presupuesto que teníamos. Ajá. De lo mejor que hemos visto, la verdad. ¿Cuánto presupuesto? ¿Se puede decir? Bueno. Está feo hablar de dinero. ¿Cuánto cuesta un toro de esos? Pues nos han gustado los 3 toros 9.500 euros. 9.500. Ana Belén, invirtiendo la juventud también en la fiesta del pueblo. La verdad, mira, es que ha abierto aquí la foto. He abierto los 3 toros de la Peña Pasión. Mandarino, Gavilla, no, espérate, Mandarino el nombre, Fanfarrón otro y Jorobado otro. Estos son los 3 toros, la verdad. Y esos son toracos. Son 3 sustos. La verdad es que, como le he dicho, en 2019 un grupo de jóvenes del pueblo tuvieron la idea de plantearme el echar un toro para la fiesta. Nosotros siempre hemos estado ahí apoyándolo. Es una peña que mueve muchísima gente. Yo creo que casi todo el mundo del pueblo somos socios de la peña. Ajá. Porque es una forma de colaborar y bueno, y de que no se pierdan las tradiciones. En Sorihuela siempre se han traído vacas. Bueno, empezamos en el 2019 con un toro. Este año la Peña Taurina trae 3 toros y el ayuntamiento trae 1 para el día 20. Ajá. Es decir, que hay 4 toros para los encierros. Porque lo habitual que era en Sorihuela. Vaca, las vaquillas. Y como mucho novillo, algún que otro novillo. Eso ya era algo extraordinario. Algo, ¿no?, extraordinario. O sea, que esta gente ha venido a animar un poco la fiesta en lo ha taurino. Ha venido a revolucionar el tema taurino, pero una, ajá, revolución muy buena, porque como él ha dicho, son 100 personas las que están ahí detrás de la peña, cada uno aportando lo que puede. Luego la peña, pues claro, su finalidad es participar en el festejo taurino. Ajá. La colaboración es un festejo taurino donde se beneficia todo el pueblo, y no solo el pueblo, sino toda la gente que viene por estos, claro, alrededores. Es decir, que ellos trabajan para que los demás trabajan por las fiestas por del pueblo. Por las fiestas del pueblo, que ellos no tienen ningún beneficio de esto, todo lo contrario. Entonces, pues es de agradecer su trabajo, su labor y lo que aportan a las fiestas de Sorihuela. Lo bueno para ti como alcaldesa es que no te vas a encontrar con la crítica enfrente de decir, vaya toros que nos ha traído. Porque lo compra el pueblo, lo compran ellos. Bueno, pero digamos que vamos juntos, vamos, sí, de la mano. Cuentan contigo para todo. Sí, ellos lo saben, que cuentan con el apoyo del ayuntamiento. Y si la peña sale algo mal, sale mal también para el ayuntamiento. Y si faltan 500 euros, se lo pide al ayuntamiento, ¿no? Ahí ayudamos todo lo que podemos, Felipe. Todo lo que se puede, colaboramos, porque como he dicho, no es para beneficio de ellos, es para beneficio de todo el pueblo. Ellos lo único que hacen es trabajar y trabajar y trabajar. Porque los toros no vienen solos, los toros, claro, hay que ir a elegirlos, hay que verlos. Y tienen su papeleo, tiene todo su trámite. Claro, y ellos no lo solo comprar un toro y traerlo y ya, no, está. Todo no tiene trabajo. Y todo eso de trabajo lo hacen ellos. Entonces el ayuntamiento, por supuesto, tenemos que ayudar y tenemos que colaborar para que estos proyectos salgan adelante. Porque aquí tenéis
tenéis encierros muy diferentes, o suelta de reses muy diferentes. Está lo que es el encierro con los toros, la suelta de vacas, y además también añadís el encierro nocturno. Bueno, que es algo también muy excepcional. El encierro nocturno es una tradición histórica en Sorihuela. De hecho, creo que los dos únicos pueblos que lo tenemos es Ignatoral y Sorihuela. Creo que en Andalucía tres. Hay otro por ahí. Yo en Jaén sé que es Sorihuela y Ignatoral. Puede ser que en toda Andalucía seamos tres. De hecho, tuvimos que demostrar que era una tradición histórica para que no lo quitaran el día 20. Sí, hubo ahí problemas ahí que tuvo. Bueno, que porque salió una ley donde se prohibían todos los festejos taurinos nocturnos. Y claro, la semana, si tú te ves el boletín, salen esos pueblos como que están exentos, pero sí hubo que justificar que era una tradición histórica. Cuéntanos de los encierros, ¿a qué hora salen? O sea, dejamos al aficionado taurino, venga. Vamos a dejárselo. Explícanos, ¿cómo son los encierros y la suelta de vacas? Que tenemos poco tiempo ya, pues, haz un resumen ahí mañana, que llame la atención, venga. Mañana día 20, a las 12 de la noche, se sueltan los dos toros y los dos vacas y el toro del ayuntamiento. Ajá. Luego ya el día 21 no hay nada porque contaría como ese día, el mismo día. Al ser a las 12 de la noche, claro, 20, ya es 21. Ya no hay más toros ese día. Ya no podemos. Claro. Ya se acabó, ya descansar, mucha fiesta. El día 22, que es el día nuestro este año. El día de la peña. Por la mañana no hay encierro y se sueltan por la tarde, a partir de las 7 de la tarde. Y ya el día 23, 24, por la mañana a las 10 y media de encierro. Y por la tarde, el 23 a las 7 de la tarde. Y el 24, como es la procesión, Santa Águeda, es a las 6 de la tarde. Ajá. Os vais a hinchar de toros, de encierros, ¿no? Estoy bien, después de 2 años parado. Aquí la gente es muy de tirarse al toro, de hacer recortes o de verlos desde, bueno, la barrera. Yo me gusta verlos más de la barrera. Tú de la barrera, ¿no? Que vaya otro a correrlo. ¿Tu afición de al toro de dónde viene? De mi abuelo, mi tío. Sí, ¿no? De pequeño. En el tema de los encierros, Ana Belén, ¿cómo ha cambiado la cosa aquí? La seguridad supongo que ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Empezaría todo con los típicos camiones tapando esquinas o un palo mal atado por ahí y ya la cosa estará mejor, ¿no? A ver, yo es que me he criado en la calle donde se hacen los encierros. Entonces, como tú bien dices, claro, la evolución a lo largo de los años. Yo recuerdo de chica cuando venían los camiones y soltaban toda la calle llena de bidones y los chiquillos nos dedicábamos a subirnos a los bidones y a rodarlos a la calle abajo. Sí. Era una de las diversiones que teníamos. Esa mientras que lo ponía. Sí, ¿quién nos ha montado en un bidón y lo ha rodado? Pues nosotros lo hacíamos y luego, como tú bien dices, se ponía los bidones con palos atados. Hoy no, hoy son todos barreras de hierro hechas. Claro. Y lo que sí es un privilegio, encontrar bidones para poder ponerlos, porque se están extinguiendo, vamos, están desapareciendo. Sí, ya no hay, claro, ya. Ya apenas hay bidones, de hecho este año ha habido problemas ya para encontrarlos, y sí que la verdad ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. ¿Nos queda algo que destacar de las fiestas? Bueno, hemos dicho, pues, hemos hablado de encierro, de Santa Águeda, de la diversión de la juventud, conciertos, verbenas, que nos faltan, no pueden faltar. Nos falta el pregón. Y eso, que el pregón que es mañana. El pregón que es mañana, que iniciamos nuestras fiestas con él. Este año lo da una vecina de aquí de Sorihuela, María Luisa Vilches Ruiz, ella es diputada, está en el Congreso de los Diputados, y bueno. ¿Cuántas veces llama a María Luisa para decirle a ver qué de lo mío? Que mande cosas para el pueblo. Bueno, María Luisa, ella la verdad es que está por... Es diputada por Albacete, pero... Exactamente, ella es diputada de Sorihuela, por Albacete. O sea que... Por supuesto, ella es de Sorihuela, ella es amiga. Le va a pasar el folio por debajo a sus compañeros de Jaén. Ella le pasa como a Jorge, cuando viene a Sorihuela, ella no es diputada, ella es María Luisa, punto. Y ya está. Entonces, pues claro, sí que es verdad, sobre todo con lo de la película de Jorge, ha sido en el tema que hemos estado... más en contacto en temas de ayuntamiento. A lo mejor te ha pedido un papel también, protagonista. Bueno, eso en todo caso que se los pida a Jorge. Sí. Y bueno, pues Manuel Jesús también ha sido uno de los pregoneros de esta fiesta, y esa noche ya se da paso al alumbrado y al inicio. Y fiesta ya. Pues nada, a disfrutarla. Yo sí, me gustaría invitar a todo el mundo que venga a conocer nuestro pueblo, que venga a conocer nuestras fiestas y que venga a conocer nuestras tradiciones, que por fin las volvemos a recuperar. Y no se nos puede olvidar, como bien ha dicho Manuel Jesús, las fiestas giran en torno a Santa Águeda. Eso. Que no se nos olvide que estas fiestas son dedicadas a Santa Águeda. Y sobre todo lo que sí pido, que la diversión y la alegría, pues, que sean compatibles con la convivencia y que respetemos, pues, a todas aquellas personas
que no quieren disfrutar de las fiestas por cualquier tema, y sobre todo que seamos respetuosos con los vecinos y con las vecinas y con el medio que nos rodea. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo para terminar? Está todo dicho, ¿no? Pues ya está, lo que ha dicho Ana Belén es estupendo, aparte de que la gente en Orihuela es muy acogedora. Falta por decirlo. Tenemos fama de ello. Así es que, por lo tanto, sigamos manteniendo. Del 20 al 24, fiesta de Santa Águeda en Orihuela. Y estáis todos y todas invitados. Aquí estaremos. Muchas gracias a todos. A vosotros. A vosotros.